Los páramos son ecosistemas muy especializados que se encuentran en Colombia por encima del bosque altoandino y por debajo del nivel de las nieves perpetuas. En Caldas lo encontramos por encima de los 3.400 metros sobre el nivel del mar y donde aparecen esta gran cantidad de especies que son muy propias. Un bosque no muy alto, achaparrado, hay presencia de velillos, frailejones principalmente, como los podemos ver en este sector. En el complejo de páramos Los Nevados encontramos asociados al páramo los humedales altoandinos, humedales que son generalmente turberas o pantanos, que cumplen gran función en términos de regulación hídrica, en captar los nutrientes o las contaminantes que bajan por las fuentes hídricas y posteriormente liberarlos en forma de aguas limpias o en mejores condiciones. El complejo de páramos Los Nevados es uno de los más extensos, más de 100.000 hectáreas en páramo. Este ecosistema es donde nacen las principales fuentes hídricas de Caldas y del Eje Cafetero. Los páramos son ecosistemas muy especializados, donde todas sus especies han evolucionado para poder vivir en estas condiciones climáticas, temperaturas por debajo de un grado y temperaturas en el día que pueden ascender hasta los 25 grados. Son cambios muy drásticos que hacen que las especies hayan evolucionado. Al fondo podemos observar un arado extensivo de papa. Esta actividad pues es dañina para la conservación de los suelos de páramo, ya que estos pierden su estructura y composición, lo cual impide que estos páramos puedan desarrollar sus funciones o actividades para las cuales están diseñadas, como es la regulación hídrica, además de que genera la pérdida de suelos. Otra de las grandes actividades que afectan nuestros páramos en Colombia son la ganadería, debido al pisoteo o compactación que genera el ganado al estar sobre estas zonas tan sensibles. Y el pisoteo del ganado pues compacta y hace pérdida de la estructura y composición de los suelos. Es un ecosistema en verdad muy sensible, donde el ser humano pues lo ha venido afectando con sus actividades agrícolas y pecuarias, pero su conservación es necesaria para garantizar esa regulación hídrica y la supervivencia de las especies que encontramos en este importante ecosistema.